Perfecto, que sí, hermanito, muy bien reza la frase que dice: detrás de todo hombre de éxito hay una mujer. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y todo lo contrario. Pues bueno, eso es lo que sucede en la familia Messi, Messi Rocuso. Ay, Antonella, gracias, contigo empezó todo. Gracias por estar ahí, darle fuerzas a Messi a que nunca baje los brazos, a perseverar, a pelear hasta el final, a tenerlo motivado. Por ser esa compañera incondicional de nuestro God, de nuestro Dios. Pues bueno, Antonella es tan famosa, tan mediática como su esposo Leo. Todo lo que toca Antonellita lo convierte en oro. Hace años que la argentina decidió profesionalizar sus redes sociales y desde entonces sus seguidores no han dejado de crecer de una manera exponencial. En la actualidad cuenta con casi 40 millones de seguidores que siguen su día a día en Miami o donde quiera que esté. Es por ello que no sorprende que marcas como Spotify, Alo Yoga, Adidas, Dior, Prada, entre otras marcas, realicen acciones publicitarias con la Rosarina. Y bueno, ¿saben qué es lo mejor, cracks? Que ni con todo y eso, ni el dinero, ni la fama, ni por tratarse de la pareja más mediática de este bello pero cruel mundo, pues cambian su forma de ser. Que sí, la calidad y cercanía de Messi y Antonella Rocuso con sus seguidores es conocida en todo el mundo. Siempre que algún seguidor se los encuentra en la calle, pues se vuelve viral. Los usuarios elogian la humildad y cercanía del jugador y su esposa con los fans, destacando la actitud ejemplar de ambos. Siempre con una sonrisa, siempre buena onda, miren. Sí. Sí, sí. Galáctico. Sí. ¿Cuándo va por allá? Y no solo cuando están los dos, cuando Antonella Rocuso se encuentra sola, sin Messi, en la calle o en algún estadio, pues siempre se comporta de una manera calidosa con sus fanáticos. Por supuesto, existe un código que más de hombre a hombre es de hombre a Dios, literalmente. La mujer de Messi no se toca, no se morbosea. A la mujer de Goat se respeta, aunque bueno, hay fanáticos como este, miren, que no les importa. Quita la mano de Antonella, por Dios. Y es que si Messi es el más querido no solo por ser un crack, sino por su talento, pues su mujer no se queda atrás. Incluso en momentos incómodos con fanáticos, miren por ejemplo cuando fue abordada por un fan mexicano que la filmó y se refirió a un incidente en el vestuario con el argentino. Hola Antonella, un saludo para México. Te queremos pedir disculpas por lo de Messi, que no es cierto, ¿verdad? Nunca, pero nunca niego una foto, siempre con una sonrisa, no importa el país, la religión. Siempre con su humildad, con la mejor actitud para darle una foto a los mesistas. ¡Al mesismo! Miren las imágenes, cracks, aquí podemos ver siempre con respeto a la mujer del Goat. Que reitero, la esposa del popular futbolista argentino creó un fenómeno en redes sociales y generó todo un debate que llegó hasta sus oídos. El fenómeno fue que los fans pactaron no hacer comentarios, pues fuera de lo normal, con irrespeto o con algo de morbo a la mujer del futbolista. Incluso algunos pactaron no darle like a las publicaciones de Antonella, por el respeto al dios Messi. Muchas de las instantáneas de las fotografías que suba Antonella Rocuso, por supuesto una mujer hermosa, bella, generan admiración, generan impresión, pero bueno, muchos optaron por no darle like por respeto a Messi. No mirar, no tocar, pero bueno, repito, este muchacho no le importó y sí la tocó. Y bueno, cracks, mientras las opiniones incrementaban, los millones de seguidores de Messi tenían una cosa clara. Bueno, la tienen. Antonella Rocuso es sagrada y su prioridad siempre será Lionel.
De todas maneras, por guardar los protocolos de seguridad, Messi siempre cantonela sale a la calle sola, manda a su vigilante a su guardaespaldas para evitar cualquier altercado, que no creo, pero bueno, es mejor prevenir que lamentar. Sí, amigos, así es Antonella Roccuzzo con sus fans. Por supuesto, con todo el respeto, ella siempre les da la foto, les da una sonrisa, siempre con la calidez humana que la caracteriza. Una crack. ¡Viva la mujer del dios Messi!